Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias. Es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. Disponen ya del 11 titular de ambos conjuntos. Keylor Navas en la portería. Rafael Barán. Sergio Ramos. Dani Carvajal. Marcelo. Casemiro. Kovacic. Toni Kroos. Lucas Vázquez. Cristiano Ronaldo. Benzema. Coque, que sin ser un organizador, evidentemente, no es ese tipo de jugador. Es un futbolista que tiene un gran golpe de balón, sacrificado siempre, técnicamente bueno. Futbolista de los que siempre suman, Coque. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. Dentro de Kovacic. Intenta superar la defensa por bajo. Kovacic. Marcelo. La controla Benzema. Lucas Vázquez. Gaitán. Ha cometido una falta muy clara. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura.
es saque de banda. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Coque. Casemiro. La ha dirigido de maravilla. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. La falta es de Sergio Ramos. Gaitán, pase a la banda izquierda. Balón raso al hueco. Está hecho un mago del balón. Sale de la presión. La defensa cumple y aleja el peligro. Podido librarse de Sergio Ramos. Parece que sí, que hay contacto. ¡Prueba suerte! ¡Un milímetro! La intención era perfecta, buenísima. Se mereció algo más. Coque. ¡Se va arriba! Rafael Varane no dudó en interceptar. La desliza a través de la defensa. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Nuevo centro. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Y se rompió el candado. 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Intenta colar ese balón. Kovacic. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Parada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Y con esa última acción llegamos al descanso. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores se han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. Solo un gol de diferencia, 1-0. Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, ¿cierto? Así que me atrevo. Al árbitro también le ha parecido falta. Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Quiero que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo, se insiste en seguir por ese camino. Yo si fuera él, haría un poquito de caso, ¿verdad? Busca una fisura en la línea defensiva. Y se ha quedado solo frente al portero. Le ha pegado también que nos ha hipnotizado. Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota, ¿eh? No ha dudado ni un momento. Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un tanto espectacular. Va a producirse una sustitución, o al menos eso parece desde aquí. Ahora deben remontar dos goles. En
En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Saúl la pone en busca de un rematador. Balón raso al hueco. Pero qué bien la pega. ¡Gol! Han vuelto a marcar. Empieza a ser costumbre. Increíble, Carlos, increíble. La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Fue increíble cómo la pinchó, la controló y fusiló con la calidad que le caracteriza. Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar, pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería. Es que no me lo creo. El partido prosigue con el marcador de 3-0. La desliza a través de la defensa. Consigue salir. Consigue evitar el centro. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, y menos a un compañero. Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. La juega. Buena parada. Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Sale de la presión. Parece que sí, que hay contacto. Gavi, ensaya el golpeo. ¡No! Muy, muy desviado. Hombre, reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza, eso me parece clave. El Atlético de Madrid tiene suficientes hombres en el medio campo como para invadir Normandía. Bueno, la idea, de hecho, es evitar que el rival los bombardee con balones aéreos. En estos casos, cuantos más, mejor. No, si no digo que no, ¿eh? Le pega con fuerza. Disparo lejano, pero sin precisión. Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debía haber sido gol. Sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa, pero yo lo prefiero rematando realmente. La controla Fernando Torres. Intenta superar la defensa por bajo. Galopada por la banda izquierda. Pegado en toda la barrera. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No han conseguido conectar. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Casemiro. Intenta colar ese balón. El
balón acaba en las manos del guardameta. Lucas Vázquez. Balón raso al hueco. Avanza. Bonny Kroos. Desbarata la ocasión. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas. Es un equipo a tener en cuenta. En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados. Para sacar provecho de esta estrategia hay que tener jugadores capaces de finalizar con calidad. Eso es clave. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.